Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Silvia y hoy estamos en una nueva parte para crear a nuestro unicornio. Si aún no habéis visto la primera parte, os voy a dejar por aquí arriba y por aquí abajo el enlace donde vais a poder también encontrar los materiales que he estado usando para crear el unicornio. No me voy a entretener más, solo deciros que si os gusta el vídeo no dudéis en darle al botón me gusta, a compartir, y si aún no estáis suscritos no dudéis en hacerlo, en darle clic a la cajita de abajo y en activar la campanita para que os avise cuando he subido vídeo. ¡Vamos a empezar! Vamos a hacer el cuello. Para empezar a hacer el cuello vamos a hacer también un anillo mágico. Vamos a hacer el anillo. Vamos a acercar. Vale, el anillo mágico, acordaros, tengo aquí el hilo, doy la vuelta alrededor y una vez llego arriba lo cruzo y lo sujeto. Giro y aguanto este hilo con el dedo. Una vez lo tengo aquí, paso mi hilo por aquí y hago una cadena. Con esto ya tengo mi anillo mágico y lo que vamos a hacer van a ser 8 puntos dentro del anillo, 8 puntos bajos. Hago el primero, pongo mi marcador en el primero y voy haciendo puntos. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, ¿vale? Estiramos, cerramos el anillo y una vez lo tenemos cerrado podemos hacer la segunda vuelta, en la que vamos a hacer 8 aumentos, es decir, un aumento en cada punto. Nos vamos al primero. Para hacer un aumento, acordaros que hacemos 2 puntos en el mismo sitio, el primero y a un segundo en el mismo sitio, formando el aumento. Pongo mi marcador de vueltas en el primero y vamos a estar haciendo los demás aumentos. El segundo, hecho esto es lo que tenemos, ¿vale? Y vamos a hacer la siguiente vuelta, un punto y un aumento, y vamos a repetir la secuencia en toda la vuelta. En total tenemos que repetir la secuencia 8 veces. Como vais a ver, se me ha abierto el anillo mágico. Esto seguramente es porque he apretado estos puntos y al estirar esto se me ha abierto. En este caso no pasa nada porque la cabeza va encima, esta es la parte de arriba del cuello, así que no hay problema, ¿vale? Hacemos un punto, aumento y repito la secuencia. Tenemos que repetir la secuencia 8 veces, ¿vale? En el siguiente un punto, en el otro aumento. Y en la última secuencia en la que hacemos un punto y un aumento, ¿vale? En total tenemos 24 puntos, esto es lo que nos queda, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. En total hemos hecho de la vuelta 4 a la vuelta 8, con lo que son 5 vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. Cada vuelta tiene 24 puntos, acordaros. Para hacer el cuarto vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos, 6, 7 y 8. En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 aumentos, es decir, un aumento en cada punto, al igual que hemos hecho el cuello, ¿vale? Estoy haciendo el primero, me voy al segundo punto, creo otro aumento, me voy al siguiente, hago lo mismo y así hasta acabar la vuelta. En total tenemos 16 puntos. Vamos a empezar la siguiente, en la que vamos a hacer un punto y un aumento y vamos a repetir la secuencia. Eso quiere decir que creo un punto y en el siguiente creo un aumento.
Hecho esto, repito, un punto, un aumento, y repito, un punto, aumento. Voy haciendo esto alrededor de toda la vuelta, punto. Acabada la vuelta, tenemos 24 puntos y lo que vamos a hacer en la siguiente van a ser 2 puntos y un aumento, y vamos a repetir la secuencia en toda la vuelta. Este es el primero, el segundo, creamos ese aumento y hecho esto, repetimos un punto, 2 puntos y aumento, un punto, 2 puntos y aumento. Acabada la vuelta vais a tener 32 puntos, ¿vale? Y vamos a seguir y vamos a hacer 3 puntos y un aumento, y vamos a repetir también esa secuencia. Estoy haciendo el primero, una vez hecho el primero me voy al segundo, hago otro punto, me voy al tercero, hago otro, y en el otro hago un aumento. Repito esta misma secuencia, un punto, 2 puntos, 3 puntos y el aumento, y sigo haciendo lo mismo en toda la vuelta, 1, 2, 3, aumento. Con esto vamos a tener 40 puntos, ya empieza a ser bastante grande. Vamos a seguir haciendo y vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Hago el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y en el siguiente creo el aumento, y hecha esta secuencia repito alrededor, 1, 2, 3, 4, aumento, y la última secuencia, 1, 2, 3, 4, y aumento. Hecho esto vamos a hacer otra, vamos a hacer 5 puntos y un aumento, y vamos a repetir también la secuencia en toda la vuelta, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto punto. Hechos los 5 puntos hacemos el aumento y repito la vuelta, la secuencia, hasta acabar la vuelta. Vamos a hacer una última vuelta en la que vamos a hacer 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y esto lo repetimos también en toda la vuelta. Y una vez hecho esto, vamos a hacer vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. En cuanto las tenga, os aviso. Vamos a hacer hasta la vuelta 34, es decir, de la vuelta 7 a la vuelta 34, ¿vale? Esto es lo que se nos va a ver. ¿Vale? Así de largo se nos va a ver, es bastante largo, lógicamente es el cuerpo, ¿vale? Y una vez lleguéis a la vuelta 34, vamos a hacer la siguiente, en la que vamos a hacer 4 puntos y una disminución, y vamos a repetir la secuencia en toda la vuelta. Es decir, que creo el primer punto, pongo el marcador de vueltas, ¿vale? He hecho el marcador, hago un segundo, un tercero, un cuarto. Y una vez tengo el cuarto, en los dos siguientes puntos creamos una disminución, es decir, agarramos las hebras delanteras de los dos siguientes puntos, pasamos y cerramos, y repetimos la secuencia en toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, disminución, y voy haciendo 1,
acabada la vuelta, vamos a hacer otra vuelta con disminuciones. En esta nos toca hacer tres puntos bajos y una disminución, y lo mismo repetimos la secuencia en toda la vuelta. De hecho, estoy haciendo el primer punto, hago un segundo, un tercero, y una vez hecho el tercero, creo disminución y repito. 1, 2, 3, disminución, y vamos haciendo lo mismo hasta acabar la vuelta. Una vez acabemos la vuelta con estas disminuciones, vamos a hacer otra en la cual vamos a estar haciendo dos puntos y una disminución, y lo mismo, vamos a repetir la secuencia en toda la vuelta. Hecho el primer punto, hago el segundo y creo una disminución. Hecho esto, repito la secuencia. 1, 2 y disminución. Voy haciendo lo mismo en toda la vuelta. Acabada la vuelta, lo que he hecho yo ha sido rellenar el cuerpo, ¿vale? No está casi completo relleno, pero si en algún momento, en cuanto acabemos, vemos que le queda un poco de relleno, estaremos a tiempo de ponérselo, ¿de acuerdo? Una vez acabada la vuelta, vamos a empezar la siguiente, en la que vamos a hacer un punto y una disminución. Creo un punto, pongo mi marcador de vueltas y vamos a hacer en el siguiente una disminución. Disminución. Y repito la secuencia, un punto en el siguiente y en el otro una disminución. Intentamos que nos quede lo más apretado posible, ¿vale? Para que no se vean huecos. Un punto, disminución. Muy bien, y una vez consideremos que lo tenemos bien relleno, lo que vamos a hacer va a ser una última vuelta, toda con disminuciones, y al igual que antes, intentar apretar las disminuciones, ¿vale? Vamos a hacer la primera disminución, van a ser 8 disminuciones, ya que estamos trabajando con una tabla de 8 aumentos y 8 disminuciones, de 8 repeticiones, para decirlo bien, ¿vale? Estoy haciendo la segunda. Una vez hemos sacado nuestro hilo, vamos a cerrarlo. Me puedo enseñar cómo cerrarlo para que no se note el agujero, ¿vale? Ya que es importante que nos quede bien. Entonces, tenemos esto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, este es nuestro hilo, ¿vale? Tenemos que pasar la aguja uno por fuera, ¿vale? De fuera hacia adentro. Paso, estiro el hilo. Y en el siguiente punto, de dentro hacia afuera, y paso. En el siguiente punto, de fuera hacia adentro. En el otro, al revés, de dentro hacia afuera. Giro el otro de dentro, de fuera hacia adentro. El otro al revés, ¿veis? Uno por fuera, otro por dentro, uno por fuera, otro por dentro. El siguiente, este de acá, y creo que ya tenemos la vuelta. Entonces, una vez hayáis pasado punto por punto, en cuanto estiréis, se os cierra el agujerito, y lo único que tenéis que hacer es darle una pequeña puntada para hacerle un nudo, y con esto habréis cerrado el agujero sin que se os vea. Con los imperdibles vamos a hacer una línea imaginaria del principio al fin, y vamos a usar los imperdibles para tener una pequeña guía de dónde colocar las patas, ¿vale? Una línea. Entonces, vamos a por la primera pata, ¿vale? Entonces sabemos que esta mitad de la pata no puede superar la línea imaginaria, ¿vale? Entonces, ahora, en cuanto cosamos, nos fijaremos exactamente a la altura que estamos cosiendo esta pata. Tenemos que tener en cuenta que la mitad de puntos irán hacia un lado y la mitad de puntos hacia el otro. El borde tiene que ser recto hacia ahí, ¿vale? Sabiendo esto y habiendo puesto la pata en medio, si sabemos que nuestro borde
tiene que ir justo, hay un pelo mío ahí, justo sabiendo que el borde tiene que ir justo en el pompis, pues simplemente clavamos un par de imperdibles, ¿vale? Y ahora, si queremos, en el otro extremo, en este de aquí, vamos a clavar otros dos para fijar esta parte. Este de aquí y este otro de aquí. Así tenemos nuestra pata sujeta y sabemos exactamente dónde queremos colocarlo. Así que vamos a hacer toda esta zona de aquí. Y en cuanto tengamos esta zona de aquí, podremos coser la otra. Y me preguntáis muchas veces que no sabéis coser las partes, que no sabéis nunca cuál es la forma correcta de coserla. Y lo único que tenéis que tener en cuenta, estoy haciendo la primera puntada para sujetar esto, ¿vale? Lo que decía es que en más de una ocasión me habéis dicho que no sabéis cómo coser las partes. No tiene mucho secreto, lo único que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que coser todos los puntos de la pieza que estáis cosiendo y a poder ser intentar seguir la dirección del tejido, a poder ser. Esto con tiempo y práctica cada vez os irá saliendo mejor. Y también lo importante es que mientras estéis cosiendo las partes no deforméis el tejido, sino que intentéis seguir su forma natural, es decir, no tiréis mucho el tejido. Podéis tirarlo un poco si queréis darle una forma diferente a la que está consiguiendo, pero por lo general las patas, las partes de los amigurumis ya están hechas con la forma ideal de la misma, con lo que lo único que hay que ir haciendo es pasar punto por punto y cosiendo parte por parte. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar la otra. Acordaros que tenemos los imperdibles de aquí en medio para la línea invisible, para ayudarnos. Voy a usar este mismo hilo para seguir cosiendo esta pata. Lo único que tenéis que hacer, al igual que antes, es centrar la pata. ¿Vale? Aquí del centro hacia aquí hemos dejado dos líneas, pues así que en esta va a venir siendo lo mismo. Vamos a marcar la parte de atrás de la pata que nos quede recta. Hacemos los mismos pasos que antes, lo único que con la diferencia de que tenemos otra pata cosida ya, ¿vale? Entonces marcamos que esto queremos que vaya aquí al final, en lo habitual, con un anillo mágico de 6 puntos. Hecho el anillo, como siempre cerramos y vamos a hacer la segunda vuelta, en la que vamos a hacer un aumento en cada punto. El primero, el segundo el tercero el cuarto, el quinto y el último punto, el último aumento, que es el sexto. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer en la siguiente va a ser un punto y un aumento, y al igual que las demás vueltas vamos a repetir la secuencia en toda la vuelta. Esto es un punto, en el siguiente un aumento, y una vez hecho el punto y el aumento vamos a repetir la secuencia. Repetimos punto,
en el siguiente aumento. Sigo repitiendo, en total son 6 repeticiones. Tenemos 18 puntos y lo que vamos a hacer en el siguiente van a ser 2 puntos y un aumento, y vamos a repetir también la secuencia en toda la vuelta. El primer punto, el segundo, y ahora hacemos un aumento. Un punto, dos puntos y en el siguiente aumento. Tenemos un total de 24 puntos. Vamos a hacer otra vuelta en la que vamos a hacer 3 puntos y un aumento, y en total acabaremos teniendo 30 puntos. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3 puntos y en el siguiente hacemos un aumento. Sigo repitiendo la secuencia hasta terminar la vuelta. Una vez acabemos la vuelta vamos a tener 30 puntos y a partir de aquí vamos a trabajar sin ningún tipo de aumento ni disminución. Vamos a hacer vueltas enteras con 30 puntos cada una. Voy a hacerlas en cuanto os acabe, os aviso. En total hemos hecho hasta la vuelta 10, es decir, de la vuelta 6 a la vuelta 10, son 5 vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución, con lo que ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con 3 puntos bajos. El primero, pongo mi marcador, siempre cuando hagáis el primero no os olvidéis nunca de poner el marcador. Puesto el marcador, hacemos 2 puntos más, que en total son 3 puntos bajos, ¿vale? Y una vez tenemos los 3 puntos bajos, lo que vamos a hacer van a ser 12 aumentos, ¿vale? Vamos a hacer el primero, un aumento. En el siguiente, otro aumento. En el otro, otro aumento. Llevamos 3 aumentos. 4. Y en los últimos son 12. ¿Vale? Desde que hemos empezado los aumentos, desde el primero hasta el último, tenemos que tener 24 puntos, ¿vale? Una vez hemos hecho estos aumentos, vamos a seguir nuestra vuelta haciendo puntos bajos. En total tenemos que hacer 15 puntos bajos más. 1, 2, 3, está rebelde, ¿vale? En total tenemos 42 puntos, si no me equivoco. Hecha la vuelta, lo que vamos a hacer en la siguiente va a ser empezar también con 3 puntos bajos. Vamos para allá, el primero. Después de hacer el primero pongo mi marcador de vueltas. Hago un segundo, un tercero. Y ahora vamos a hacer un punto y un aumento y vamos a hacerlo 12 veces. Eso quiere decir que quedo aquí un punto, en el siguiente un aumento. Tengo uno, vamos a hacer otro. Punto, aumento, tengo dos. Punto, aumento, tengo tres. Punto, aumento, tengo cuatro. Punto, aumento, tengo 5, hago punto, aumento, tengo 6, punto, aumento, tengo 7, punto, aumento, tengo 8, punto, aumento, tengo 9, punto,
aumento. Tengo 10, punto. Aumento. Tengo 11 y punto. Aumento. Tengo 12. ¿Vale? Tenemos esto. Estas son todas nuestras tiras de aumentos. Acabamos nuestra vuelta con puntos bajos normales. En total, si no me equivoco, son 15. 1, 2, 3, 13, 14 y 15. Tenemos 54 puntos bajos. Y lo que vamos a hacer en la siguiente, una vez tenemos esto, vamos a empezar nuestra vuelta haciendo 12 puntos bajos. Vamos a hacer el primero y después, en cuanto tenga el primero, pongo mi marcador, ¿vale? Sigo haciendo esos 12 puntos bajos. El primero, 2, 3. Hechos los 12, vamos a hacer un aumento y 2 puntos bajos. Y vamos a repetir la secuencia 6 veces. Hacemos el primer aumento y 2 puntos. 1 y 2. Tengo el primero, ¿vale? Aumento. 2 puntos. Tengo el segundo. Aumento. 2 puntos. Tengo el tercero. Dos puntos, tenemos el sexto, ¿vale? Así es como se nos ve. Y ahora, una vez tenemos esto, vamos a acabar la vuelta en puntos bajos, ¿de acuerdo? En total creo que son 24 puntos más, así que acabamos. 1, 2, 3, 4. Una vez acabemos la vuelta, lo único que vamos a hacer ahora a partir de aquí, así es como se ve, van a ser vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. Voy a hacerlas y os aviso en cuanto llegue. En total tejemos hasta la vuelta 20. Vamos a estar haciendo vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. Esto es lo que se nos ve, ¿vale? Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser una vuelta con disminuciones. Vamos a estar haciendo 8 puntos y una disminución. Y vamos a estar repitiendo la secuencia en toda la vuelta. Este es el primero. 2. 3. 4. 5. 6, 7 y 8. Hecho los 8, creo una disminución. Agarramos las dos hebras delanteras, pasamos y cerramos. Y repetimos la secuencia. En total tenemos que hacerla 6 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Y repito otra vez. Y hecho esto, nos queda tal que así. Vamos a hacer otra vuelta disminuyendo, en la que vamos a hacer 7 puntos y una disminución, y vamos a repetir la secuencia en toda la vuelta. Así que lo mismo, ¿vale? Creo el primer punto, pongo el marcador y ahora llego hasta los 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hecho el séptimo, creamos el aumento y repetimos la secuencia. Repetimos alrededor de la vuelta. 1, 2, 3, 4. Y una vez acabéis, vamos a seguir haciendo vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. En cuanto acabe estas vueltas, os aviso. En total, hemos estado haciendo hasta la vuelta 27, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí vamos a estar haciendo disminuciones para cerrar la cabeza, ¿vale? Entonces, y vamos a estar haciendo 6 puntos y una disminución. Vamos a estar repitiendo la secuencia. En total hay que repetirla 6 veces, ¿de acuerdo? Hago el primer punto, el segundo,
el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y hago una disminución. ¿Vale? Nos quedan 7 puntos en cada secuencia, son 6 puntos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hecho 6, hacemos la disminución y repetimos hasta terminar la vuelta. Una vez terminada la vuelta, vamos a hacer otra. Vale, así es como se nos ve, si lo miramos desde aquí. Y en la siguiente vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Y vamos a repetir también la secuencia en toda la vuelta. Hago el primer punto. Y repito. 2, 3, 4. 5 y en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer van a ser 5 puntos y una disminución. Tengo los 5 puntos, creo mi disminución y esta secuencia la repetimos también. 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Repetimos en toda la vuelta. Y una vez acabemos la vuelta, ¿vale? Así es como se nos está viendo de lado, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar cerrar ya la cabeza para que no se nos vaya haciendo más ancha hacia el otro lado, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser un punto y una disminución y vamos a repetir la secuencia, ¿vale? Este es mi primer punto. En el siguiente creo una disminución. Y repito, hago un punto y luego una disminución. Un punto y una disminución. Vamos haciendo esto mismo alrededor de la vuelta. Acabada la vuelta, ya se nos queda bastante cerrado, podemos empezar a rellenar la cabeza, que os quede bien relleno sobre todo esta parte y lo que sube hacia arriba, ¿vale? Y una vez hayamos acabado de rellenar la cabeza, por lo menos gran parte, luego podremos acabar de rellenar como siempre si nos ha quedado un poco mal. Entonces lo que vamos a hacer a continuación van a ser disminuciones, la vuelta entera de disminuciones, ¿vale? En total nos van a quedar 12 disminuciones, 12 puntos. Disminuciones más 12 puntos, ¿vale? Intentamos que nos quede apretado, aunque en este caso como va a ir pelo detrás de la cabeza no se va a ver tanto. Igualmente intentemos que nos quede de la mejor manera posible. ¿Vale? Hecho la primera, vamos a seguir lo dicho haciendo disminuciones. Y una vez hayáis terminado, tenemos esto, tenemos agujero y vamos a cerrarlo de la misma manera que hemos cerrado el cuerpo.